está abierto. No, la escuela no está abierta. Los maestros tenemos que bajar a nosotros. Queremos que se quiten para poder abrir el servicio. Para el servicio de nuestro hijo. Jubilada, 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 jubilada.
qué llegar a eso? Le movían la mano. Ahora, miren, esas personas no pertenecen a este centro. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Grábelo y lléveselos a las directivas, a todo el que quiere, dígales que es culpa de ellos y de ustedes. Porque ustedes por estar ahí amontonadas y ellos por no hacer nada. Eso es lo que quieren. Quieren problemas entre la gente. Quieren que los niños vean en las noticias y que los papás se pelean porque no hay una educación para ellos. Porque están cerrando las puertas y están haciendo que los niños anden en los trabajos o que las mamás estemos pagando por quien no los cuide. Sabiendo que ya pagamos aquí y tenemos el derecho de tener a nuestros hijos en esta institución. Porque para eso se paga. Si usted paga y a usted le cierran la puerta así, usted se va a ver perjudicado. No nada más usted, no, y hasta los familiares. Y ellos no ven eso. Este señor ayer quiso agredir al del Departamento de Normatividad. Ayer nosotros vimos dónde es. Él lo agredió. Es esposo de una de las maestras. Al revés. Imagínese. Al revés. Él me quiso agredir. Vinieron a provocar nada más. No va de hombres ponerse con mujeres. ¿Quién se está poniendo con mujeres? No va de hombre. Está con una mujer. Ese hombrecito, no al aire con una mujer. Póngase con un hombre. El hombre sí le responde, la mujer no. Tráigamelo. Ahí hay padres de familia, vaya y reclame, ¿sabes? A ver qué le hace. Está, ahorita le reclamo. Hombres cobardes, son buenos para ponerse con mujeres. Tranquilos, es que tranquilos, no tiene por qué pasar la agresión. Tranquilo. Porque a nosotros se tocó, no, usted las estaba poniendo a ellas. A ver, usted, yo les estaba agrediendo y ellas me estaban pellizcando. Ellas me estaban pellizcando, ya ves. Estoy escuchando. Lo que pasa es que ahí no hay más casos. Hay muchas autoridades competentes que tienen que hacer todas las cosas. Más que no vayan a pasar. Particular, entiéndanlo, es un servicio público, es un edificio público. Estamos exigiendo la educación de nuestros hijos. No es particular. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Para qué se presta mi gente de la antorcha, de otras fotos? ¿Qué tiene que estar haciendo esta gente aquí? Pide el apoyo y auxilio, si tú lo necesitas, lo pidieras. Entonces nosotros también pedimos apoyo. Pide lo que tú vas a tener en este problema. No, no, pero no se te respete. Oiga, podría venir aquí con nosotros. Para eso, oiga, no tiene que estar en la lógica. Ay, yo una manera de trabajar. No, sí, para trabajar también, oiga. ¿Puedes trabajar? Porque lo han distorsionado y lo están haciendo. No, pues nada más. Estamos con una maestra. Bueno, a ver. Y los niños, ¿qué acto están cometiendo? ¿Qué acto están cometiendo los niños? Díganos, a ver qué actos cometen nuestros hijos para que ustedes le cierren la escuela, el derecho a una educación. La situación ellos solos.